2, 3, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. X's and the O's, they haunt me. Like the O's, they want me to make them all. They won't let go. My X's and the O's, they haunt me. ¿Cómo están, mis bellas? Ya es domingo y bueno, ya es súper tarde. Me levanté muy tarde, chicas. Anoche terminé muerta. Y bueno, me levanté ya como eso de las... Hermosa, bellísima. De la 1 de la tarde, me levanté a la 1 de la tarde. Y bueno, y ahorita vamos al mall. Sí, ya sé, que nada más me la paso en el mall. Pero voy a comprarle a mi Valeria su vestido y a Jimena para las quinceañeras. Vamos a preparar ya con tiempo porque ya estamos a 21 de mayo. Y aquí vamos toda la familia. Aquí llevo ya a mis papás, vean, ahí va mi mamá. Allá va mi papá. Y allá va Valeria y Junior y Jimenita. ¡Yeah! Jimenita, vas igual que tu abuelita de rayada. Hola, ahora van muy rayadas las dos. Ahí se tapa. Brazos. Saluden a todas las que la extrañaron. Que la extrañaron mucho. Aquí estamos otra vez. Acá va mi esposín. Que me hizo ya bien bonito mi cuarto de maquillaje, chicas, ya vieron ustedes. Y bueno, mis bellas, pues aquí vamos. Hoy el día amaneció muy bonito, no hace mucho calor. Está muy bonito el día y hay mucha nubosidad, pero no se ve que vaya a llover, chicas. Ay, ojalá y no llueva para la fiesta de Jimena, porque ayer estuvo todo el día lloviendo. A Macy ayer estuvo todo el día lloviendo, chicas, pero llovió a cántaros y la tronadera y la calle iba súper inundada de agua. Ay, me siento rara porque yo casi nunca soy de ponerme estos labiales, que son así como labiales bien. Este es como un gloss labial, te lo pones y se te pigmenta bien los labios y te queda como un labial. Y tenía ganas de algo así, pero me desespero que se me pegue el cabello en los labios y se me hace bien pegajoso, pero tenía ganas de traer mis labios así bien jugosos. A ver si no toda llena de los dientes como la chupitos. Pero sí, no. Y ya de ahí nos vamos al Discovery, chicas, porque ahí es donde le voy a ir a comprar los vestidos a las niñas en una tienda que miré. Ahí les voy a estar enseñando. Ah, y mi maquillaje, nada, chicas. No me hice nada muy acá, vean. Algo bien sencillito. Porque ya es bien tarde. Y hoy cierran el mall a las 6. Y ¿qué otra cosa les iba a decir, mis bellas? Que mañana Jimenita va a estar de manteles largos. Mañana es su cumpleaños de mi niña. Mañana van a ser 4 años que mi hija nació. Y bueno, pues estoy muy, muy emocionada de que otro año más de mi niña. Y ya saben que su fiesta pues va a ser hasta el sábado 27 de mayo. Y estoy muy, muy contenta. Y no sé, tengo como que planes de hacer algo mañana, pero no sé qué hacer. Estoy en que si la llevo a Chuck E. Cheese, pero también como que quiero ir al hospital. Ahora sí. Ya le mandé un mensaje a mi comadre y dice que sí, que ella me lleva a llevar a mi hija para que visite al doctor y a las enfermeras. Y yo creo que sí, más seguro que eso es lo que voy a hacer. Y ya sí, en la tarde que lleguen los niños, a ver si vamos a llevar a Jimenita a Chuck E. Cheese, porque ella dice que quiere ir, porque mañana es su cumpleaños de mi hija. Y entonces, pero quiero ir a agradecerle allá a los del hospital, que desde que mi hija salió, nomás una vez he ido cuando tenía un añito y ya no he regresado. Y entonces ahorita quiero ir, ya que Jimena está grande. No sé, quiero como llevarles unas rosas allí a todo el equipo de NICU y hacer eso. Y llevar a Jimena, obviamente, para que la miren. Pero sí, yo creo que sí, chicas. Mañana es lo que voy a hacer. Primeramente Dios. Mañana no va a haber limpieza profunda ni nada de eso, porque mañana es un día muy especial. Así que es lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer. Muy bueno, mi esposo no, porque él tiene mucho trabajo para mañana, pero yo con la niña. Bueno, mis bellas hermosas, las veo más al ratito.
Sí, ya cuando esté ya en la tienda les grabo un poquito, ¿okay? Bueno, mis bellas, venimos llegando aquí al Sugarloaf. Y vean, Valeria anda bien contenta con lo que le trajo su abuelita. ¡Ay, Valeria! Enséñale a las chicas tu bolsa, mi amor. Es Queery. ¿Igual a la de quién? A la de mami. Britney también se fue bien contenta con su bolsa, ¿verdad? Sí, ya no la soltó, ¿verdad? No. ¿Y Yadira, ma? ¿Le gustó Yadira? Pues no me he dicho nada. Pues no he hablado con ella, yo creo, ¿verdad? No he hablado con ella. Mi mamá le trajo una bolsa también a mi cuñada Britney. Igualita a la mía. Y se fue súper contenta, se fue bien emocionada mi cuñada. Se la colgó y ya no se la quitó. Y le trajo a mi cuñada Yadira, le trajo también otra, pero la de Yadira es roja. Me encantó, chicas, me encantó. Y a Valeria le trajo esa azul. ¿Y a Meli no le trajo más? No. No, esa mujer celosa. No, a ella le traje otra cosa. Ok. ¿Y a Leslie? A Leslie le traje. Pero ella ya le había dado una, ¿verdad? A Leslie sí, y a Meli también, pero no. Leslie fue la primera, sí, que le dieron bolsa. Y bueno, todo lo que trajo mi mamá, muy bueno. Me dijo, la tienda que quiero ir está para allá. Mírala, allá está, París. ¿Ustedes van a ir a otras tiendas, ma? Aquí es el Burlington. Para acá, para allá está el Food Court. No, pasa por el Y para allá también llegan. Para allá llegan al Ross. Bueno, nos vemos entonces. Okay. Ellos se van a Ross, mis papás. ¿Qué, mi amor? ¿Tú qué quieres ir? ¿Hatafe? Pues vete entonces. Nosotros vamos aquí a la tienda de París. Bueno, chicas, pues nosotros venimos nada más aquí a esa tienda París y voy a ir a la Children's Place a buscarle zapatos a las niñas. Es ahí donde voy. Otro. Y ella está súper emocionada. Dice que pareces. ¿Qué pareces? ¿Una qué? ¿Una princesa? ¿Princesa? Déjenme, se lo voy a acabar de medir y ahorita les enseño. Y ay, sorry, allá afuera no puedo grabar porque ya me regañaron. Aparte, la chinilla anda enojada. No touch. Pues, ¿cómo va a comprar un vestido si no quieren que uno toque? Pero déjenme, le cierro el cierre, se lo acomodo y ahorita les enseño, ¿ok? ¡Wow! Nada más que esto se sube, eso lo voy a tener que llevar a que se lo cosan, chicas, porque eso es como un cintito y como ella está bien flaquita, se le sube. Pero este vestido está bien bonito. Vean. ¡Wow! Y este es el otro. Este es el otro, pero se me hace más bonito este. Y el de Valeria, chicas, es ese. Ella escogió este. Está súper bonito. Bueno, chicas, pues ya vamos aquí súper cargados con los vestidos. Allá en la casa les enseño. Al último a Jimena le compré otro. Allá vienen mis papás. Y aquí traigo otras cositas que le compré al bebé de Iván, a Macy y los zapatos para las niñas aquí en Childress. ¿Qué compraron? Bueno, ahorita vamos a ir a Walmart. Bueno, yo nada más con mis papás porque mi marido va a ir a ver el fútbol. Y bueno, pues ya nos vamos, ya son las 6, así que el mall ya está cerrado. No fui a Windsor. Ay, me enamoré de un vestido ahí, chicas. Y mi esposo dice que me lo compre, pero no sé. Cuesta $200 y no sé si... Sí, sí, pero... Me queda poquito flojo de arriba. De lo que es la pechonalidad, pero de todo lo demás se me ve súper bonito. Y pues me dijo la señora que si lo quería me lo pueden arreglar.
me lo pueden alterar para que me quede bien a la medida, pero no sé, voy a ver qué, chicas. Pero me gustó bastante. Pero también no quiero hacer gastar a mi esposo dos veces porque ya me compró el otro. Y una de las cosas es que el otro vestido que me compré le combina a los vestidos de las niñas, el como que el colorcito. Entonces, pues sí, por eso. Pero bueno, chicas, las veo al ratito. Se puso bien bonito el día. ¿La agarra más de la mano? Así que sí, las veo al ratito, chicas. Allá en la casa les enseño el vestido de Valeria y el de Jimenita y también los zapatos, las medias y todo eso. Ok. Sorry, chicas, creo que se miraba muy empañoso. Y como no me puedo dar cuenta por esta cámara, como tiene la pantallita por atrás, no me puedo dar cuenta. Así que mil disculpas, porque sí se miraba muy empañoso. Nos encontramos allá mi cuñado y a su esposa. Pero bueno, ya no. Así que sí. Mañana llegué al mall y me dolió la cabeza. ¿Te dolió la cabeza por todo el dinero que gastaste? Cuando llegué, dice mi marido que nomás llegó aquí y le dolió la cabeza. Sí, pues ya donde no, con todo lo que gastó. ¿Verdad? Ay, mamá, un vestido bien bonito que me encantó. ¿Para quién, para ti? Para mí, pero es que yo ya compré uno. Pero a Efraín le encantó cómo se me mira. Pero vale $200. Pero mi maridín dice que sí me da para comprármelo. Pero primero me voy a medir el otro, a ver cuál le gusta más a él, si el otro ese. Ahí en la tienda donde le compré los vestidos a las niñas. Okay. Y es el único que tiene en size small. China. Me queda poquito grande de acá arriba de los pechos, pero la señora dijo que me lo podía arreglar. Pero luego vamos a venir a que busque su vestido. ¿Dónde se lo va a comprar? ¿Macy's o aquí? ¿Y usted, pa? ¿Su traje? Así como me viste. Luego, ¿para qué vas? ¿Va a pasar a bailar con las quinceañeras? Sí. Ay, mis bellas preciosas. Voy bien emberracada con ese vestido, en serio. Sí. Pero como ya tenía que irme a la otra tienda a comprarle a las niñas los zapatos, ya no le seguí ahí, pero llegando a la casa me voy a medir el otro vestido ya para que así mi marido vea cuál de los dos. Pues me pongo uno temprano y otro en la fiesta. Uno en misa y otro en la fiesta. Y ya vamos a ver cuál. Pero es que ese vestido sí está precioso. Y lo bueno es que la señora dice que me lo arregla. Y todavía falta para la fiesta. Apenas estamos en 21 hoy. Y la fiesta es hasta el 17. Estamos en 21 y... Hoy estamos en 21. ¿Y es el 17? La fiesta es el 17 de junio. ¿Cómo además que? Yes, 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 yes. Pues sí, mis bellas. Siento hasta como que maripositas en el estómago. Es que me enamoré de ese vestido, me enamoré. Pero cuando me dijeron que costaba $200, dije, ay, o sea, el vestido está bien bonito, pero eso se me hace muy caro. Pues no soy rica para comprar un vestido. A lo mejor a otra gente se le hace bien barato $200, pero a mí sí se me hace carito. Y luego ese vestido, obviamente nada más me lo voy a poner ese día. Pues. Hasta que se le olvida a la gente que me lo miró. Pero creo que nunca se le va a olvidar porque pues en la película iba a quedar todo grabado. Pero bueno, mis bellas preciosas, las veo más al rato. Es lo que le compré a mi sobrino. Le compré esos zapatitos bien bonitos con ese trajecito. Bien bonito, que me recordó a Junior cuando era bebé porque así lo vestía yo, con esos trajecitos. ¿Te acuerdas, hijo? Que esa ropa le poníamos a Junior, este estilo de ropa. Vean, con estos zapatitos bien, bien bonitos. Están bien bonitos. Y le compré esas diademas, vean. Le compré tres diademas. And they're pink. Bien, bien bonitas, chicas. Ahí viene Macy. Vean. Ahí viene Macy. Están bien bonitas. Si te quedan unos zapatos, pa. Te quedan un poquito grandes, te quedan grandes, corazón. Nomás se queda viendo el niño que dirá, ya, esos los vi ayer. ¿Qué? A esos los vi ayer. ¿Dónde está mi vicioso Ian? ¿Dónde está mi Ian? Say bye, Macy. Chale, limoncito y no. Britney, look. ¿Qué onda, vas? Oh, how cute. This is for Ian. Look at this. That's so cute. Look at his shoes. Macy, no. No, baby.
Oh my gosh. Say bye. Say bye. That's so adorable. He's getting big. But the baby is big. Yes. He's a big boy. Los ojillos. Los ojillos de los ojillos. Macy. That's for you, Macy. Oh, say thank you so much. Yeah, look inside, Macy. Look in here. She's so excited. Oh. Wow, Macy. Mira. Oh my goodness. Did you like it, Macy? Macy, do you like it? Oh, look at that one. Look at the color. I'm on this. Póngale una mano, niña. Come here. Y mira la bolsilla. Careful, careful. Make me nervous. Give me a hug, girl. Wow, Macy, you look nice, pretty. Oh yeah. Te voy a extrañar mucho, bebé hermoso. Estamos llegando a Walmart, chicas. Nada más venimos mis papás, Valeria y yo. Y Junior se quedó, lo pasamos a dejar ahí con mi prima porque andaban ensayando el vals. Yo también me quería quedar, pero no. No, porque ensayan afuera y a mí no me gusta que estén en la calle. Dice que no iba a andar, pero yo conozco a mi gente. Y está como los ratones cuando, ¿cómo se dice? Cuando sale el gato hacen fiesta. Y pues, el gato no te iba a dejar sola, mija. Sí, porque yo tengo muy overprotective parents. Y Junior, esta Jimenita se quedó con su papá, porque mi marido se quedó viendo el fútbol y no nos trajimos a Jimena. No quiso venir porque como le compré unas cosillas ahí en la tienda de la Frozen, se quedó ahí jugando. Nada más venimos nosotros. Ya me está dando hambrita. ¿Qué iremos a comer? ¿Qué se les antoja? Mi papá es jugo de queda. Bien, chicas, aquí viene Conchita. Bien delgada porque está en dieta la señora. No. No es cierto, chicas. Me enfermé. Se enfermó, pero yo le digo que ya se quede así para que se vea bien, bien, ahora sí me muy voy a bien poner en la fiesta de las niñas de March. ¿Ya extrañabas a tus abuelos, Valeria? ¿Mucho? Sí, mucho. A $10. Vean, chicas, las sillas para la playa tenemos que comprar porque ya falta poquito para ir. ¿Esas qué son, apa? Las sombrillas. Oh, el friend dijo que él quería comprar una como una tipo carpa para ponerla, pero dijo que sí la va a comprar. Él dice que sí porque es de la que se pone así. Sí. Ah, sí, sí, él quiere una de esas. Es como un toldo. Porque así la sombrilla es más difícil y es más fácil de poner. Sí, pues sí, no se lo lleva bien. Yo creo que sí la va a comprar, porque él me dijo. Ya nada más compramos las sillas. Sí. Pues cada quien que compre su silla, aire, Efraín que compre la de él, Ángel la de él. Sí, pues la mía y la de Concha. Sí. Cuéntame. Y si nos sale más barato. Sí, que mi mamá se la compre. Ándele, madre. Dice mi papá que quiere que usted le compre la silla. ¿Ya? ¿Ahorita? $10, pues es que yo le digo que el SMA está en $89, ahorita le voy a hablar a Fred. Este, mire. Este. Mire. Ahí vamos a estar bien a gusto en la playa. Sí. Y ella había dicho que quería uno de esos. Está grandote, mi. Sí. Está bien. ¿Y ese no se lo lleva al aire? No, porque este va atorado. Vea. Y las sillas están en $10 y son de las grandes. Están muy bien, muy baratas. Porque ese se acuerda que nos costaron $20 cada uno cuando las compramos el año pasado. A mí en el año. El triquini, dijera Fren. Se le ve bonito, ma. Ya que se quita el chongo, ya se le va a ver más bonito. Ven, chicas, ya llevamos aquí la carpa. ¿Carpa? ¿Cómo dijo mi papá que se llamaba esta cosa? Tolto, el toldo. Ya llevamos aquí el toldo, chicas. Cuesta $114 y está bien grande.
¿Está bien ese sombrero, no? Y las bolsas están bien bonitas, pero se me hace como que en el Ross están más baratas las bolsas, ama. ¿Verdad? Mire, una de esas como, bueno, de esas no, pero como para la playa, para echar lo que es la toalla, el bloqueador solar. Es que esas son playeras, pero se me hace como que en el Ross están más baratas, ¿no? Mira quién llegó aquí. Las bolsas están súper bonitas. A mí me gusta esta. Me gusta esta, chicas, para así podemos echar todo aquí, lo que es la toalla. Mira, Valeria, esa de la garza está bonita. Oh, ya. Yeah. Porque es como beachy. Mira, esta que tiene un monkey. Oh, es que esta es como las bolsas de allá de México que usaba uno para ir al mercado. Es la tela. No, a mí me gusta esta. Este se me hace bien bonito. Acá hay más. Mamá. Uh-huh. Pero lo que quieres es una maleta. ¿Tú? Sí, quiero una maleta. No, esas no me gustan. Pero no sé, chicas, se me hace como que están más baratas en Ross y hay más bonitas. Aunque esas no están caras, ¿eh? Esas cuestan, déjenme ver qué cuestan. Creo que cuestan como unos $7.99, $8. Sí. A ver, déjenme ver esta. ¿Qué cuesta? Oh, no cuesta cara, vean. Cuesta $10. A todo para irnos a la playa. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, oh. Ya me quiero ir a la playa. Ya, falta poquito. Oh, mira, bueno, para mí. Eso no lo ocupan, hija. Allá en la casa tenemos todo eso. Pues sí, ya vamos a pagar, chicas, con mi maridito que sí me llevara la cosa esa. Mira, esas son sillas. Sí, ¿verdad? Ay, mira, para Jimenita. ¿O no? ¿Qué son? Es una tent. Oh, yeah. Yo quiero las sillitas para Jimenita. Le quiero comprar una de Elsa. Yo también quiero una. Tú ya tienes la tuya, monillo. Jimena me la robó. No, pero la que era de Jimena, la que era tuya, para Jimena. Y como tú ya sos más grande, pues uh-huh. Te compramos una. Sí. Pero yo le quería comprar a Jimena una de Frozen, porque se mira bien bonita. Y vean, chicas. A ver, ¿dónde está? Le encontré a mi hija este trajecito de baño de Frozen, de Elsa. Está bien bonito. Mírame unas blusas bien playeras, con palmas y toda la onda. Bueno, mis bellas, vamos a pagar y las veo al ratito. Let's go. Chiflada. ¿Dónde pagamos? ¿Acá, madre? Oh, no, está cerrado. ¿Aquí? Mami, ¿te puedes decir, mami? Sí, esa es toda la linezota que está allá. Miren, chicas, ¿quién está aquí? Angelito. Mándale saludos, Ángel, porque andan saludos preocupadas. ¿Que dónde estás? ¿Qué te has hecho? Ocupado, pero todavía. De vacations. Ya vas a tu birthday mañana. Sí, ¿verdad? Diles que ya pronto vas a volver, Angelito. Ya pronto regreso. ¿Como qué? ¿En cuánto? ¿Ya cuando vas a la playa, no? Sí. Sí. Pronto. Y que se agarren porque vienes con más. Sí. Ya vas a tu parte mañana. Bueno, aquí está Angelito, chicas. Aquí con su mamá postiza. ¿Estás bien?
con su mamá postiza. Con mi angelito, que lo quiero mucho. ¿Qué, mi amor? Ya va a ser su cumpleaños. Pero lloren por ti, angelito. ¿Qué tanto que lo extraño? Quiero que estés bien. Bien, y bien bueno te ve, angelito. Vamos a ver. Y sigue solterito y sin compromiso, chicas. Ya llegará la afortunada. Hay muchas allí que andan ahí, ¿verdad, angelito? Pero todavía vamos a ver cuál de todas es la mejor. Ay. Bueno, chicas, pues aquí está angelito, que ya andaban ahí todas preocupadas, que qué le había hecho. Nada. Nada le he hecho, nada, angelito. Aquí está todavía. Pronto vuelve aquí al canal. Y acá está Iván. Bien triste porque ya se fue Britney. Así es la vida, brother. Pues bueno, chicas, pues ya vieron a Angelito, que aquí está. Y como les digo, él ahorita está en casa de mis hermanos, allá conviviendo con ellos. Ya luego se va a venir, pero ya lo vieron, para que vean que está muy bien. Así que pronto ya lo van a estar viendo todos los días aquí en los videos. Mientras, para que descansen un poquito. Ay, no es cierto. Pero sí, ya lo vieron, Ángel, muy guapo como siempre. Y bueno, andaba enseñando a Angelito mi cuarto y a Iván, porque no lo habían visto. Y les gustó mucho, se ve bonito. Pero bueno, chicas, les veo ratito, voy a atender a mis visitas. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy haciendo mi activity box. ¿Dónde estamos? Estoy haciendo mi activity box. Ya quiero ganar más para que cuando nos vamos a Panamá City puedo. Pásame mi agua de horchata, amor. Ay, Jimena, no la vayas a tirar esa coca a tu padre, ¿por qué? You got it. Mira, mami. Si Christopher mira esto, share it with Christopher, yes. Mi amigo y mi primo. Bueno, mis bellas, estamos ya aquí en las tortas locas. Nos vamos a comer una tortita mexicana. Y trajimos a mis papás a que coman también, porque ya les andaba de hambre. Mami, yo tengo una pregunta de las tortas locas. ¿El logo qué es? El logo es una maraca. ¿Es una maraca? Sí, son maracas. No, maracas no. Es una... ¿cómo se llaman estos? Estos instrumentos. Los instrumentos que trae el... Maracas. Sí, así son maracas. No estoy diciendo maracas, la de esta persona. Sí, es una maraca. ¿Es una maraca? Es la persona, ella. No, mi amor, es una maraquita, mira. ¿El monito es una maraca? Sí, el monito es una maraca. Y trae, sí, look, es igual a las que trae en la mano. Es una torta. No es una torta. No puedes mirar que esos son los buns, las lettuce y las tomatoes. Hey, ah, sí, es una torta, chica. Es una torta. Es una torta con unas maracas. Ven, bueno, chicas, a ver, ustedes juzguen por ustedes mismas. Yo no sé qué es. Yo tampoco, yo no sé si es una maraca. Yo digo que es una maraquita, porque vean, es lo mismo. Y trae las dos maraquitas y el sombrerito. Y así dice, tortas locas. Las tortas que están muy locas. Yes. Nos vamos a comer bien rico. Bueno, chicas, vamos a comer. Nadie te va a regañar, mi amor, porque mañana es tu cumpleaños. Mañana no te vamos a regañar en todo el día, mamá. Te vamos a dejar que hagas todo el desmadre que quieras. Es que mañana yo voy a hacer una bebé seconeta y ella. Es tu mami. Yo, papi, dile, es mi papi. Es mi papi. Papi. Son tuyos, mi amor. Beso y amor.
Dile a las chicas que eres. Dile, es my mami, chicas. My mami, chicas. Dile, dile. Vamos a comer delicioso. Una torta y un taco. Comí mi comida. Tenía, según yo, mucha hambre y ni comí. Me comí nada más la mitad de una torta y el taco. Y obviamente mi agua de horchata, que ya saben que es mi bebida favorita. Chicas, ya voy a cerrar el vlog, mis bellas preciosas. Ya me voy a desmaquillar. Bueno, estoy hablando súper quedito, chicas, porque ya mi esposo está durmiendo. Ya bañé a la niña. Ya la fui a acostar y todos están acostados. Y yo me voy a desmaquillar. Ya me puse la cosa esta porque me voy a desmaquillar. Y me voy a hacer mi mascarilla. Ya la tengo aquí. Y me voy a meter a bañar. Así que así, chicas, ya es súper tarde. Así que las veo mañana, chicas. Que mañana ya es el cumpleaños de mi Jimenita. Y bueno, voy a ver si hago lo que les dije. Tratar de hacerlo. Pero en la mañana bien, bien temprano voy a ir a desayunar porque me invitó la esposa de un primo de mi esposo. Nos invitó a mi mamá y a mí a desayunar, así que ¿qué traigo acá? Sabía que traía este dinero aquí. Y voy a ir vamos a ir a desayunar en la mañana y después de ahí pues nos vamos a ir allá a lo que les dije, de lo del hospital. Y luego, tengo tantas cosas en mente. Voy a llevar mi vestido, chicas, allá con la chica que me lo va a arreglar. Y bueno, tengo tantas cosas en mente. Ojalá y todo lo que tengo planeado para mañana lo pueda hacer. Pero bueno, por ahorita, chicas, ya es todo en el vlog del día de hoy. Las quiero mucho, mucho, mucho. Mil gracias por estar aquí. Que Diosito me las bendiga a todas y a todos. Y nos vemos en el próximo video.